Yo irme temprano para mi iglesia, que dijeron que el culto a las 5. Pero está hace temprano. Voy a ponerme la chancleta para ir a buscar a la hermana Miguel. Gracias, papá Dios, gracias, Padre bueno. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Padre amado. Bendito sea tu santo nombre, Señor, aleluya. Me cerré esta casa para irme de una vez. Ay, Dios mío, bendito sea el nombre. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. Hola Elisa de corazón. Hola Johanna. Dios te bendiga, mi amor. Amén, amén. Sabes que Cristo te ama y que quiere que lleguemos todos a su pie. Eso Dios se te sabe, bendiga. Johanna, amén. Te amo mucho, bye. Esperen a esto. Después que tiene toda la cola que le pisen, está privando en santa porque está yendo a la iglesia. O sea, que Dios te bendiga, hermano. Yo sé que Dios me bendice cada día a mí. Pero váyase usted para su iglesia y déjame a mí tranquila. Buenas tardes, Elisa, mi amor. Buenas tardes, mi amor. ¿Está bien, mi reina? Sí. Ay, Elisa. Siéntate, sí. No me diga que no. Vine a hacerte una invitación, mi amor, para ir al culto de esta talla, a las 6 de la tarde, ahí al templo, mami. ¿Qué tú dices? Bueno, que tú sabes que yo tengo que hacer cena y yo no, esa hora, por lo menos esa hora no puedo. Pero yo te ayudo a hacer la cena, para que vayamos. Eso es a las 6 de la tarde, mira, ahí mismo en el templo, mami. No, mi amor. Mira, están haciendo un culto precioso en esa iglesia. Una cosa, una adoración, se siente la unción del Espíritu Santo, una cosa fuerte. Y me dijeron que llevara a alguien querido. Y tú sabes cómo yo te quiero mucho a ti, mi amor. Y que también Cristo te ama también. ¿Tú lo sabes? No, yo sé que Cristo nos ama a todos. Amén. Pero realmente no voy a poder nada. En otra ocasión tú me puedes invitar, yo voy. Sin compromiso. ¿Lo prometes? ¿Me vas a acompañar? Lo prometo. Ya tú sabes, mi amor. Que Dios te me cuide. Está bien, mi amor. Cuídate. Bye. Pero ya está. Ahora le he dado ella para mí. Todos los días, cuando no es Cristo, te ama allí. Vamos para la iglesia. Vamos a esto. No. Ya me está hartando ella de eso a mí. Sinceramente. Elizabeth. 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 Coño, esta maldita mujer se jode. Dios mío, la cresta. Dímelo, Johanna. Dime, Johanna. Mi amor, mira, buscarte para el culto. ¿Tú me ay, Dios que mío, pero tú me vas a tener que perdonar, pero yo borré eso. Eso a mí ay, se no me diga. Ay, sí, mi amor. Ay, hombre. Pero yo hoy vienen muchísimos pastores de diferentes templos. Eso va a estar bien lindo, bien no, precioso. No voy a poder ir hoy, nada, porque ¿qué? Mira la hora que ya no me ha listado. Entonces te va a coger tarde a ti. Pero yo te espero si tú quieres. No, otro día, porque yo tengo un ropero de arreglar, mira. Ya. Eso no te imaginas. Ah, pues está bien. Que Dios te bendiga mucho, mami. Amén. Otro día yo voy, mi amor, sin falta. Está bien, mi amor. Dios mío, ¿por dónde hay tanto maldito vecino aquí? A Elizabeth, a Elizabeth. No, ya me tienes harta, me tiene azar esa maldita mujer. Morena, corazón. Está bien, mi amor. Bien, ¿y Dios tú? Te bendiga, linda. Amén. Yo estoy bien, gracias al Señor. ¿Y tú, para dónde vas?
va a un culto, mi amor. Está buscando a Elizabeth, pero no puede ir. Vamos para allá, para ese culto, linda. Pero ay, no, yo no ando preparada, quizás después. Yo voy, te espero. Vamos a tu casa y te cambio. Tú sabes que vivo muy lejos, para allá afuera. Pues ya tú sabes, que Dios te bendiga mucho. Claro, amén, igual. Ya tú sabes, cuídate por ahí. Está bien, mi amor. Está bien, mi corazón. ¡Elisa! Dime, morena, entra. Ay, mija, ¿y tú? Aquí fregando. Aquí fregando y encojonada. ¿Qué te me hicieron, mija? Ay, no. Yo no me tienes harta, a mí. Donde quiera que me ve, Dios te bendiga. ¿Qué es esto? Vamos para la iglesia. Ya, me tienes harta viniendo aquí invitándome para la iglesia. Y yo le pongo pero y como y aún, así que ya no entiende. Bueno, eso no es nada, Elizabeth. Porque ahora mismo me dijo ella que fuera, que me invitaba para la iglesia. Pero yo no ando preparada, yo sé que vivo lejos para allá. Y por eso no me fui un rato para allá. A veces es bueno visitar la iglesia. Bueno, Morena, yo te voy a decir una cosa. Es mejor tener un asiento entre el culo que a Johanna jodiéndole la vida a una otra. Porque si ella quiere saber, que se salve ella y que deje el que está fuera tranquilo. ¿Por qué? Si ella no lo hace, pues mal. No. A mí no me está gustando esa vaina. Me tiene, pero mira, es rebosada de odio que me tiene. Bueno. Yo no le veo nada de malo, pero cada quien con su cosa. Si tú te lo encuentras mal, eso es problema tuyo. No es que me lo encuentro mal, es que hay muchísima gente, porque justamente Elizabeth. Quizá el Señor le está presentando algo contigo. Bueno, yo no estoy en iglesia, no estoy en nada. A mí que me deje tranquila, de verdad que sí. Tú sabrás entonces. Bueno, pues yo me voy de una vez, yo no me vine a saludarte, que estaba allí comprando unos productos. Y los dejé allí adelante, ¿sabes qué pesan esos galones? Me voy, ya nos vemos después. Ah, pues está bien. Me pasa por mi casa mañana para que nos veamos un cafecito. Está bien. Déjame darme rápido porque ese culto hoy es demasiado viejo, padre. Deben estar desesperados esperándome. Buenas tardes, ay, Dios te bendiga, más hermanita linda. Vámonos rapidito, que vamos, vamos. Sí. Claro. Yo sé que sí. La sangre de Cristo nos guarda y nos libre, nos protege en nombre de Jesucristo. Ay, yo ponerme a la vez de chin de ropa. Pero me ha cocido un chin de arroz ahorita más tarde. Como será un chinchín, lo lavo yo de una vez. No será que se me junte. Ay, gloria a tu nombre, Señor. La suerte que hoy le toca a la hermana Miguela introducir el culto. Y la sábana. Esto es gente. Me pica el chin de jabón. Hola, Johanna. Hola, mi linda. Dios te bendiga, mi amor. Amén, mi vida. ¿Y tú cómo estás? Estamos bien, gracias a Cristo. Ay, yo me voy a sentar un ching aquí. Siéntate, mi amor. Mira, yo vine a pedirte disculpas. ¿Por qué, mi reina? Adiós, porque tú siempre me has invitado a la iglesia y yo siempre tengo una excusa. Ay, Elizabeth, pero tú sabes que los tiempos de Dios son perfectos, corazón. Dime que vamos. Sí, yo vine a preguntarte de cuándo había culto. Mañana a las 6, ¿quieres ir? Sí. Pero ya tú sabes. Déjame lavar un ching de ropa aquí. ¿Regálame un poquito de agua? Ay, claro que sí, mi reina bella. Ahora mismo. Enjuagar eso ahí, porque imagínate que a veces pasan a tu cucarachita y cosas, tú sabes, Lisa. Bueno, yo tengo esa costumbre que yo todo lo que sí, voy a usar, con larga, terminado de fregar, ya yo lo enjuago. Ay, déjame cerrar esta llave que ya se llenó la lavadora. Bueno, Johanna, pero de todos modos yo me voy, porque yo no vine a eso. Pues está bien, mi amor, que no sí. Se te olvide. No. Mira, yo te paso a buscar porque es a las 6 que tenemos que estar en la iglesia y te muero. Ah, pues está bien, mi amor, pues no está bien, que ahorita. Dios te me bendiga, mi corazón. Amén. Yo pensaba que iba a salir más difícil este problema. Y mira los pases que resultó. Yo le voy a enseñar a ella no azararme.
Y ahora me meto, me voy a resolver este problema. Ay, Dios, pero qué frío, Señor. Ay, Jesús, el cielo, Padre. Ay, 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 se me está explotando la cabeza, Padre bueno. Ay, Señor de la gloria. Ay, 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 Jesús. Ay, yo estoy como tirando a una golpe de cuerpo. Ay, Señor, perdóname que no podía ir al templo, Padre. Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga más, hermana. ¿Y qué es lo que le pasa? Tiene 3 días que no va al culto. Ay, hermanita linda, su hermana ha estado mala. ¿Qué es lo que le pasa? Porque el pastor le está echando de menos a usted y los hermanos. Ay, no, yo digo que es una gripe que me está dando. Mire, desde el sábado, desde el viernes, que yo lavo una ropa y sábado yo no puedo poder pararme de esta cama. Eso es una fiebre, un malestar, unos mareos, una cosa, algo terrible. El cuerpo lo tengo como si me hubiesen dado una golpeada. Nada más he podido parar. ¿No has tomado nada? Sí, yo he tomado calmante y de todo. Y hasta te he hecho y de todo, pero no puedo ni conmigo, hermana querida. Ay, hermana. Ay, sí, que debe ir a recoger a Elizabeth el sábado para llevarla al culto, pero no pude. No pudo. Pues entonces, hermana, yo voy a ir al culto esta noche y lo vamos a poner en oración. Amén. Le voy a decir al pastor para poner en oración, orar para usted, por su salud. Sí, dígale al pastor que yo desde que me aliente voy a estar metida en mi templo en nombre de Jesús. Pasa que yo sacando una gripe mala. Sí. Yo digo que eso me tiene así. Seguro se puso a bregar con detergente y sí, eso. Sí, bregué con cloro y con de todo eso. Ay, hermana. Y respirar casi puedo, pues, ya usted sabe. Ay, Dios santo. Pues entonces, hermana, yo la voy a dejar, pero voy a ir al culto para poner en oración. O está bien, hermana linda, Dios te me bendiga. Amén, igual. Ok. Ay, dame fuerza, mi padre. Ya tiene que estar. Ay, Señor. Ay, Dios mío, Dios. Ay, Señor. Ay, qué frío, Señor. Buenas tardes, hermana Johanna. Ay, hermanita linda. ¿Sigue mala? Ay, hermana. Dios le bendiga. Amén, amén. Dios te bendiga más. Ay, hermana, pues yo sí no sé qué es lo que tengo. Ay, Dios, hermana. Pues vamos a llevar al médico. Ay, yo digo que esa gripe está. Es la gripe. Pero que ya usted ha tomado demasiadas cosas y mire cómo usted está congestionada completamente. Ay, no, yo tengo el cuerpo, mire, como le han dado un saco de palo hace días. No se me quite el dolor, el escalofrío, el desagilibio. Y sin comer nada, porque como usted está demacrada, ay, hermana. Ay, una sopita fue lo que me he estado comiendo. Dios ay, santo. Sí, hermano. Nosotros pusimos una oración anoche. El pastor ay, Juan amén, llamó amén, a los otros pastores para dar una oración por su salud. Amén, gracias, hermanita linda. Esperando en Jesús que esté mejore. Yo sé que sí, yo sé que sí. No, la cabeza no me quita, la cabeza explotándoseme. Y yo me veo la patilla, la presión y todo. Pero cuidado, vamos para que le echen esa presión, hermana. Yo me aliento. Yo me la estoy tomando, la patilla, hermanita. Sí, me la estoy tomando. Voy a no meter tesacito ahora. Ay, Dios, hermano. Pero son unos mareos, wea. Ay, ayer me acosté. Tengo pues vamos, fuerza para llegar a la cama. Vamos, venga.
Ay, Dios santo. Que tiene muchos días así ya. Ay, Jesús del cielo. Ay, Dios. Hola, Miguelita, ¿y tú? Bien. Mira, pues tenía día que no estaba allá. Ay, Dios, ay, estaba yendo donde Johanna, que está malísima. ¿Y qué tiene Johanna? Ay, pero Johanna desde el sábado no se levanta, Elizabeth. ¿Qué? Malísima, malísima. Ay, Dios mío. Desde el sábado no vaya al culto. Pues yo voy a tener que ir a ver a Johanna, entonces. Pues voy a verla porque ella está bien mala. Ah, pues está bien, Miguel, entonces yo voy a ver si voy mañana. Porque ya la hora no está adecuada para comer para ella. Ah, pues está bien, mi amor, hablamos ahorita. Ese furujo a mí no me falla. Bueno, yo voy a ir mañana a verla. Porque mañana tiene ya que estar peor, mi amor. Déjame ya ver cómo amaneció la mujer. ¡Johanna! ¡Ey! ¡Elizabeth! Dímelo. Entra, entra. Ay, mija, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué es lo que te pasa? Ay, yo no sé, mija. ¿Y es tan mala que te sientes? Ay, 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 ay. Ay, no, Elisa. Me levanté ahora a ver si hago un tececito. Ay, Dios mío, pues siéntate ahí. Ay, Dios mío. ¿Y tú cómo estás, mi amor? Dios te bendiga. Estoy bien. ¿Y de qué es el té que tú vas a hacer? No, para gripe o... Yo digo que es un virus que yo tengo porque es que no tengo nada de fuerza. Y un dolor en el cuerpo y la cabeza explotándose. Ni no puedo dormir, yo no sé. Y como sé que esa gripe que anda, ni hay médico oído. Por eso mismo, porque yo estoy haciendo té y cosas. Bueno, sí, porque anda una gripe, mira, malísima. Ay, sí. Tú no oyes cómo estoy con el pecho. Ay, Dios mío, Johanna. Pues mira, yo lo que voy a hacer es que voy a... Porque Miguela me dijo a mí ayer que tú estabas mala. Entonces, sí, yo diría que yo no pude ir de pasarte a buscar para allá hay culto. Pues déjame irme entonces a recoger un par de hojas para hacerte el té. Yo te lo traigo de una vez. Ah, pues está bien. Yo voy a recoger hojas de naranja o de guanábana. Tú sabes, las que sirven para el té con la cereza. Ah, pues entonces yo vengo un ratito. Está bien, mi amor. Ok. Dios te bendiga, mami. Amén. Ay, no sé, me voy a acostarme. Bueno, pues eso no se siente bien. Ay, gracias, papá Dios. Gracias por mi vecino tan bueno, gracias. Sí mismo, como me dijo el brujo. Le diera este té a los par de días. Ya casi está. Para terminar de rematar, a ver si me deja tranquila la vida. ¡Buen día! ¡Café! ¡Buen día! Bueno, Lina, tú estás fea porque aquí café no hay. Ay, Dios, Elizabeth, tú sí eres. Ay, Dios, pues yo me levanté temprano y cogí fue pan de Johanna a saber de ella. ¿Y Johanna está mala? Sí, ella está mala. ¿Qué tiene Johanna? Yo no sabía. Ay, Dios, pues tú no sabes lo que tuve que hacer a Johanna porque Johanna me tenía harta a mí. ¿Qué tú hiciste, Johanna? Donde hay 800,000 gente aquí en la vecindad, justamente Elizabeth. ¿Pero qué es que ella te hizo? ¿Qué me tiene cansada? Me tiene llena de odio. Y vamos para la iglesia, y esto, y aquello. Yo lo último que tuve que hacer fue ir a su casa y llevármelo una ropa interior y hacerle un trabajo. A ver si así, por lo menos, ya me deja tranquila. ¿Tú sabes cuando una gente cansa a la otra persona? Eso es porque tú tienes un asiento en el culo. Pero es que tú eres loca, Elizabeth. ¿Y cómo tú le vienes a hacer eso a esa mujer? Esa mujer a ti no te ha hecho nada. Pero tú, ¿por qué no vives cerca de aquí? Si tú me habías ido cerca de Johanna, hasta tú te jarta, mi amor. No, es que eso no tiene que ver nada, porque es que ella es de una forma y tú eres de otra, pero tú no tienes que hacerle eso, eso no se hace. Pero es para ver si ella me deja tranquila, porque es que a donde hay tanta divina gente, ella fue a mí, que fue para mí que ella le dio. Tú no sabes lo que Dios te tiene a través de esa mujer y tú haciéndole esa maldad. Bueno, morena, ya el daño está hecho y no hay vuelta atrás. Bueno, Elizabeth, mira, yo no sabía que tú tenías un corazón tan negro, ¿no?
y sucio, porque eso tiene un corazón bien sucio, hacerle un daño así a una persona. Bueno, pues si tú no estás de acuerdo, mi amor, vete, coge y vete de mi casa. Nunca voy a estar de acuerdo yo, con eso. Si yo sabes que tú vas a poner, si yo no te digo nada de esto, ahora lo voy a terminar yo de joder con este té. Bueno, pues si ella quiere estar cerca de Dios, pues va, yo la voy a mandar a estar cerca de Dios. Yo no me meto, que Dios te perdone, mi hija. Permitir que Elizabeth le haga ese daño a esa mujer. Me castiga a Dios, a mí también. Esa mujer no se mete con nadie. Ay, Dios. ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? No, yo no puedo permitir eso, yo no puedo. ¿Qué hago? Dios mío, ayúdame. Oh, ya. Déjame yo hablar con Miguela. Con Miguel y ella son muy amigas porque donde Johanna yo no puedo ir. Ve donde Miguela, para ver qué se puede hacer, para que hable con ella. Déjame yo ir donde Miguela. Ay, no, no puedo. Johanna, ¿te traje el té, mi amor? Ay, Elipa, ¿te pusiste a hacer? Sí, hombre, yo te dije que iba a hacer tu tececito. Pues, ¿cómo lo hay? Yo me lo hago ahorita. No, bébetelo ahora calientico, porque entonces... Termina de tomártelo, amor. Déjamelo ahí, tápamelo ahí, que yo ahorita me veo un calmante. Ah, bueno, pues te lo voy a dejar aquí tapado. Está bien. Cualquier cosa me avisa. Gracias, Lisa, porque Dios te bendiga, mi amor, gracias. Amén. Miguela. Buenos días, mi amor. Buen día, amor. Dios te bendiga. Amén, qué amén. Qué sorpresa. Sí, ¿y tú sí. por aquí, mi amor? Ay, que vine a hablar algo contigo. Ah, pues ven, vamos por acá adentro. Claro. Siéntate, morena. Ay, gracias. ¿Qué es lo que te está pasando, mija? Bueno, Miguela, yo vine a contarte algo. Se está pasando muy fuerte. ¿Muy fuerte? Sí. Cuéntalo, mija, confía en mí. Bueno, en realidad no es a mí. No es a mí que me está pasando, sino a tú sabes que Johanna ha estado medio enferma. Sí, muy enferma. Ni siquiera el tiempo está yendo. Sí. Entonces, Elizabeth, la vecina de ella, tú sabes, la de frente, uh-huh. es amiga mía. ¿Qué pasa? Que Elizabeth me dijo a mí que ella no soporta a Johanna, porque Johanna le ha cogido con ella, porque Johanna le invita mucho a la iglesia, porque en todo el barrio nada más le ha cogido con ella. Entonces al otro yo le dije que eso no importa,
que vaya a la iglesia, porque eso ella no le está haciendo una maldad con eso. Pero resulta que Elizabeth le tiene un odio tan fuerte que Elizabeth fue y buscó una prenda de Johanna a su casa y se fue donde un brujo le hizo una brujería. ¿Cómo así? El Señor reprende al diablo. Así mismo, Miguela. Tú sabes que yo cristiana no soy, pero soy muy temerosa de Dios. Una cosa no tiene que ver con la otra. Yo quiero que ustedes busquen, vaya, la lleve a un sitio donde hay alguien que le saque eso, porque incluso Elizabeth está haciéndole un té de que pa acabarla de tumbar. Yo no sé qué maldad tan grande fue que yo analizó a esa mujer. No, Morena. La hermana Yona no hay que llevarla a ninguna parte. Nosotros somos gente cristiana y no creemos en eso, en esa suciedad. Pero tú sabes que existe la maldad. Yo porque sé. Mira, ella y yo hasta de malos términos quedamos, porque yo no estoy de acuerdo con eso, na, que ella estaba haciendo. Ya ella, amiga mía, no es, porque si le hizo eso a esa persona, que no le ha hecho nada, que menos me hará a mí. No, bueno, la hermana Johanna, vas a salir de eso, porque a Dios nosotros le servimos más fuerte que a Dios que a ella le sirve. Amén, que así sea. Yo solamente vine a decirte eso, porque yo no me podía quedar con eso, na, eso me tenía mal. Pues tú sabes que uno no puede dejar de que una persona le haga maldad a otra, claro, sin nada. La hermana Johanna no se merece eso. No, ya esa mujer no se mete con nadie. Esa mujer, hola, buenos días, muy amorosa y muy cariñosa. Invita a uno a la iglesia y eso. Que incluso yo le dije que un día de esto yo voy a ir. Porque la hermana Johanna lo que quiere es que busquen de Dios. Claro. Bueno, pues bueno. Yo me voy, Miguela. Ve a ver lo que tú haces, resuelve. No, no, ve no. Dónde ella, ve con tiempo, porque Johanna seguro hasta ese té se bebió ya o se lo está bebiendo, no sé. No, yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir al templo. Claro. Con los hermanos. Pues ve y resuelve entonces, ya tú sabes, mi amor, cualquier cosa tú me dejas saber. Pues gracias, Morena, gracias, muchas gracias. Que está el Señor bien. Te bendiga. Mi amén, amor. Mi amor, que se mejore. No, yo tengo que ir ahora mismo al templo con los hermanos. Hermana Johanna. Hermana Johanna. Te bendiga. Amén. Hermana Johanna. Hermana. Ay, si tu hermana. Hermana Johanna, yo vengo del templo ahora. Estaban orando por usted. Y de allá me mandaron con este aceite para ungirla. Usted tiene algo malo. Pero en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, usted se va a parar de ahí. ¿Cómo se va? Ya Morena me dijo, ¿qué es lo que usted tiene? Pero no, no nos vamos a aferrar a eso. Nosotros somos gente cristiana, creyente de Dios. Amén. Usted se va a separar de ahí, hermana. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a reprender, hermana. Venga. Yo no tengo fuerza. Párese, hermana. Que Dios le va a dar la fuerza. Párese. Vamos a orar. We'll be right back.
Ay, hermano. Ay, hermano. Ay, hermano. Párese, hermano. Sácale todos, hermano, señor Jesús. Pásale tu mano, señor. Venga, 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 venga. Venga, hermano. Acuéstese. Venga. Usted se va a sanar en el nombre de Jesús. Jesús. Ay, Padre bueno. ¿No estás sintiendo mejor de que vomito? Me duele mucho el cuerpo. Me duele mucho el cuerpo. Se va a sanar en el nombre de Jesús. Te vas a parar de ahí. Amén. Hermana, ahora que usted está más tranquila, yo vine a decirle algo. Usted se va a parar de ahí en el nombre de Jesús, hermana. Amén, hermanita. Porque Dios tiene el poder y la gloria. Amén. Usted sabe que el demonio siempre usa a la gente. Amén. Para hacer maldad. Amén, hermana. Usted sabe, hermana, que esto que usted tiene no es normal. ¿Cómo se? Usted no tiene gripe, no tiene nada. Usted tiene algo que Elizabeth le mandó. ¿Cómo se? Sí, Elizabeth le mandó algo. Cuando vino aquí, buscó una prenda suya. Con eso trajo un té. ¿Verdad? Señor, reprenda. Pero hermano, usted se va a parar de ahí. Yo voy a ungir su cuarto. Yo voy a ungir su habitación en el nombre de Jesús. Los hermanos vienen en la noche a orar por usted. Hermana, hay que perdonar. Jesús perdonó 70 veces 7. Hay que perdonar, hermana. Yo voy a ungir su cuarto, hermana. No llore, hermana. No llore. Que Jesús tiene el poder y la gloria. Usted se va a parar de ahí. Yo voy a ungir su cuarto ahora. Padre amado, que el culto de hoy a las 11 de la mañana. Gracias, Señor. Gracias, Padre bueno. Gracias, mi Dios del cielo. Hola, Johanna. ¿Pues te sanaste? Dios me sanó, Elizabeth. Y no simplemente me sanó, sino que también te perdoné. ¿Qué me perdonaste qué? Lo que tú me hiciste. Yo no puedo llevar rencor contigo, porque al Dios que yo le sirvo es mucho más grande que el que tú le sirves.